Así la situación, amigos, de lo que ha pasado en Cuba, en la isla de Matanzas. Terrible, mis amigos, mis amigas. Ciertamente horrible, una explosión de crudo de petróleo que se ha dado en esta isla Matanzas, una tercera explosión en la zona. Y es terrible, mis amigos, esto que está pasando, que sigue ocurriendo, ¿verdad? Y pues como podemos ver, no es nada fácil, mis amigos, mis amigas. Esto verdaderamente grave, es un desastre ambiental lo que está ocurriendo, que va a afectar zonas de la región, ¿verdad? El Caribe, Miami, Estados Unidos, México, Centroamérica y toda la zona de la región, ¿verdad? Se va a ver afectada por esto que ha pasado, el océano Atlántico, no digamos, amigos. Ciertamente eso es terrible, es un desastre ambiental lo que estamos viendo aquí, sin precedentes, sin precedentes, amigos, amigas. Esperemos que esta situación se mejore y se calme y no pase a mayores desastres, ¿verdad? Porque sí, amigos, amigas, esto es terrible. Impresionante. Es terrible, amigos, amigas, es terrible. Aquí podemos ver fotos de lo que se ve, pues la explosión del tanque de petróleo, ¿verdad? Lo que ha pasado. Sin palabras, amigos, esto es sin precedentes. Primero Dios, pues todo salga bien, pues. Nos queda orar, orar por la familia, por la población, esperando que todo pueda ser bien, pues hay que orar en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Que todo va a salir bien y que estas personas no se van a ver muy afectadas por esto, pero sí, como les digo, es terrible, amigos. Es terrible esta situación. Pues de eso nos queda orar, nada más pedirle a Dios que sea Él guardando nuestra vida, la vida de las personas que están cerca de este lugar, de esta zona. Y pues primero Dios, todo no vaya a resultar tan desastroso. Pero bien, sí, esto es un desastre, así que amigos, amigas. Dios me lo bendiga. Aquí reportando la situación que está ocurriendo en la isla de Matanzas, Cuba. Este 7 de agosto de 2022, este domingo, este fin de semana, esto es lo que se ha dado, esto es lo que es, se sigue dando, sigue ocurriendo en estos momentos, en estas horas de la noche, día domingo, 7 de agosto de 2022, amigos, reportando. Dios me lo bendiga. Cuídense mucho, amigos. Gracias por ver el video.